Hola Marcelo, ¿qué tal? Hola a todos, aquí en Escuela de Ajedrez. Nos encontramos nuevamente para seguir hablando de la defensa siciliana del Oriente Nayor. Y hoy vamos a tratar una de las líneas que van más de moda hoy en día, ¿verdad? El ataque inglés. El ataque inglés. Entonces prepararemos algo con negras contra la línea esta, que es muy fácil de jugar con blancas. Sí, vemos que es muy mecánico. Si bien incluso el mismo Fischer comenzó a utilizarla en sus momentos, ¿no? Sí. De juego, cuando jugaba, allá por los años 60 y pico, ya hay partidas de él en las cuales empleó un sistema muy parecido de ataque. En los años 80, muchos maestros ingleses utilizaban este sistema y aportaron mucho, ¿no? Y le llaman el ataque. Chandler, todos estos grandes maestros de la época, Spearman, si no me equivoco, y todos estos. Comenzaron la generación de grandes maestros muy fuertes de Inglaterra, claro. La jugada alfil E3 es una jugada quizás menos ambiciosa que alfil G5, ¿no? O alfil C4, que ya la veremos. Pero bueno, las blancas se preparan a efectuar un enroque largo, desarrollar su dama por D2 y luego iniciar una avalancha de piernas sobre el flanco de rey. El esquema sería este y empezar a tirar el rey, ¿no? Claro.